Buenos días. Oh, estoy un poquito dormido, ¿eh? Chicos, hoy, The Last of Us, parte 1, como lo estáis viendo ahí abajo en la esquina, ¿vale? Cositas. Primero, quiero que todos los que estéis viendo este vídeo ahora mismo, ¿vale? Porque sé que los primeros 5 minutos los tragáis por cojones porque queréis ver esta cara bonita. Por favor, quiero que os suscribáis, quiero que le deis like y quiero que comentéis mucho, ¿vale? Mucho. Yo sé que habrá un punto, si llega, en el que cuando hay tantos comentarios es difícil responderlos. Pero al principio tú sabes lo bonito que es yo estar aquí, ver que me habéis comentado. Cualquier gilipollas, hostia, qué guapo el vídeo. Oye, que no se escuchaba bien. Oye, que la música estaba muy fuerte. Oye, que bien jugado. Oye, que muy bien hecho el directo. Lo que sea, cualquier mierda. Vale, pero lo más importante es que os suscribáis y que os activéis las notificaciones. Porque YouTube en ese tema es una porquería. Y luego en Twitch, pues más de lo mismo. Hoy, por ejemplo, es sábado, porque los sábados hago excepciones. Como mi mujer trabaja por las mañanas, yo hago directito por las mañanitas, ¿vale? Pero entre semana, todas las tardes, estoy liado en Twitch. Ahí en el propio YouTube, en la descripción, tenéis los links para todas las redes sociales. Y en el Twitch más de lo mismo. Vais, os suscribís. Ah, os suscribís. Dais follow. A ver, si os queréis suscribir, no os lo voy a negar, ¿sabes? Quien tenga Prime, que lo aproveche. Si le gusta el contenido que hay por aquí. Y lo dicho, ¿vale? Hoy de Last of Us, acabamos la parte 1. Estoy haciendo un poco de tiempo porque se está actualizando. Tengo una gana de pasarme el juego para desinstalarlo. Actualizaciones de 30 gigas cada 4 días, macho. Ya están los cojones, ya están las actualizaciones. Ya no tengo espacio en el disco duro. Tengo una gana de pasármelo y que se vaya toda la mierda ya. Bueno, un poquito de cafelito. Ah, bueno, ¿qué me contáis? Contarme algo, ¿no, mis niños? Vamos a dejar esto aquí de fondo para tenerlo controlado. ¿Vale? Perfecto. Un minuto, ya le quedan ahí menos. Bueno, un minuto 45. Prácticamente son dos. Pues lo dicho, que no os cuesta nada, ¿vale? No os cuesta nada activar las notificaciones, suscribiros, comentar cualquier tontería, lo que sea. Y más de lo mismo si os vais a los shorts o os vais al propio TikTok a ver los clips allí o lo que sea, ¿vale? Y en el Instagram, por cierto, me he creado un Instagram nuevo, que también lo pondré en la descripción, que es solo dedicado para el tema del Twitch y todo esto, ¿vale? Pues que la otra que yo tenía me estaba volviendo ya muy pesado. Quería ya tener una cuenta ya independiente y una cosa para una y la otra para la otra. Y ya está. Fuera problema, ¿sabes? Yo creo que va a ser lo mejor. Lo único que necesito pues mucho apoyo. Que vayáis al Instagram y me sigáis. Si veréis ahí historias de cuando voy a hacer directo, cuando haya alguna novedad, cualquier cosita, ¿vale? Y cualquier cosa que queráis decirme, estoy abierto a todos los comentarios. Ah, por cierto, tengo mujer, ¿vale? A ver qué comentarios me hacéis. Cabrones, no me busquéis problemas. 27 segunditos le queda ya esto. 27 segunditos. Por cierto, me bebo el café a lo americano, ¿eh? Sin azúcar y sin nada. Mira, cafelito oscuro. Mucho café, poca leche y sin nada que lo endulce. Solo la propia leche sin lactosa, que ya es por... No sé por qué la leche sin lactosa es un poco más dulce que la normal. No le veo el sentido, pero bueno. ¿Ahora por qué pone otra vez un minuto y seis segundos? ¿Le pego un puñetazo al ordenador o qué? ¡Joder, la puta! ¡Joder, puta! No sé cómo va a ir el tema de grabar y hacer directo a la vez mientras juego el The Last of Us, ¿eh? La última vez nos dio bastantes problemas. Pero voy a estar medio tranquilo de todas las actualizaciones que le han metido al The Last of Us. Espero que lo hayan optimizado bien y no dé muchos problemas. Porque si no me va a tocar los cojones. Yo creo que va a estar medio arreglado. Es que la última vez, no sé si os acordáis o lo visteis, que en el DLC, en el The Last Behind, creo que se llamaba, la puta misión esa del generador era un bucle. Crasheo. No pude avanzar. Hasta desinstalar el juego me cabré, que flipa.
Y cuando vi que le habían metido tantas actualizaciones y que no paraban de actualizarlo, pues digo, voy a dar una oportunidad, a ver si me lo puedo pasar ya. Si es que me queda nada, a lo mejor me quedan 2 horas de juego, como mucho. Pero otra cosa, seguramente se me borra el progreso que tenía y tendré que volver a hacerlo. Pero bueno, no me queda otra. Vale, lo tenemos aquí. Lo que no sé por qué se me ha abierto en la pantalla de la derecha. Si queréis jugar así, ¿sabes? De lado. Ay, este juego cada día me sorprende más, chicos. A ver, pulsa cualquier tecla. Para empezar, opciones. Espérate, quítame la música. ¿Dónde está esto? Imagen. Ahora me lo pone en la de arriba. En la 1. Tampoco. Joder, macho. La puta 4, ¿eh? Vale, la 4 era. Menos mal. Vale, listo. Esto está bien. Resolución de renderizado. Super NVIDIA DLSS. Vale, campo de visión. No sé qué. En teoría esto está todo bien puesto ya. Vale, y en gráficos. Está todo bien puesto. Aplicar. Fuera. Vale. Ahora me pone que me espere a que acaben los sombreados para que no me dé problemas. Ah, mira, continuar. Vale, puede ser que no dé problemas, ¿eh? Cambiamos de escena, ¿vale, chicos? Vale, se tiene que estar viendo ahora. Esto otra cosa. Un colega que lo está jugando en Play 5, bueno, que se lo ha pasado ya hace nada en Play 5, que también tenéis ahí su canal en la descripción, os lo dejaré. Se lo ha pasado en nada, tío. En plan, esta mierda de escena no le tarda nada. No sé si es porque es la Play 5 y es un juego hecho de Play, que me imagino que será eso. Porque el PC, por muy buen procesador que tengáis, da igual donde lo tengas instalado, que sea un M.2 o un SATA o lo que sea de eso. Mirad que tarda, es que no lo estáis viendo porque tengo puesta la cámara aquí abajo, pero espérate. One second. Mirad, ¿veis la ruedecita? Eso a él me dijo que era instantáneo. En plan, le daba y ¡pum! Le cargaba directo, ¿sabes? Pero bueno, cositas que pasan. Privilegio de tener una Play 5 a tener un PC mediocre que solo vale 4.000 y pico euros. Ay. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya se acaba hasta la música. Entretenerme o algo. Ponerme música. He comprado un vape nuevo. Que está bueno, porque es Kiwi no sé qué. Es este de aquí, ¿vale? No me están promocionando ni nada, que me van a estar promocionando si tengo a dos personas aquí viéndome en directo. Es pura 800. Mierda, le he cagado. Eso sí que es la marca. Nada, borrarme esto en edición. Es Kiwi Poison y Guayaba. No sé qué pone. Guayaba Fruit, creo que pone. Está buenísimo. Lo que pasa es que. Es como. No sé si la sensación es muy fría. Es sin nicotina, ¿eh? Yo no fumo nicotina porque soy asmático. Que esto tampoco es bueno, ¿vale? Pero me gusta el saborcillo ese que te deja así como dulzón. Es como si me bebiera una bebida energética. Y como la bebida energética tiene mucha azúcar y mucha cafeína, pues no soy muy fan de la bebida energética. A no ser que sea mezclándomela con un whisky. Entonces sí que me la bebo, ¿sabes? Buen cubatita. En fin, ya me he perdido. ¿Por dónde iba? Eso, que está como muy frío y me rasca aquí la garganta. En cambio, este, que me lo compré hace poco cuando fui de fin de semana, allí a Vic, de banana y mango, también pone que es ice, que en teoría es lo mismo, que es como muy fresco, pero. Pero es suave, no rasca aquí. Y encima estaba bueno, que el plátano es de mis frutas favoritas. Ya está el perro aquí abajo molestándome y tocándome los cojones. Vale, a ver, lo tenemos. A ver si va bien, ¿eh? Atentos. 3, 2, 1.
Vale, estamos por donde lo dejamos la última vez, ¿eh? La cosa es que hoy estoy con teclado y ratón. Vale, voy a probar a ver qué tal. Ya no me acuerdo de los controles. Vale. A ver si no peta. Vamos a ver qué tal. Ahí, ahí. Llenito, llenito el depósito. A ver cómo era esto, que no me acuerdo. ¿Vale? Vale, es cuando baja abajo y le damos a la E. Como cuando hace el parpadeito. Aquí es donde se me petaba, ¿eh? Nota mental. No tocar agua electrificada. Lo han arreglado, ¿eh? Lo tengo. Me escucharon, por lo que se ve. ¿Cómo cambio de arma? Vale, al 3. Vale. El 3 es la pipa. A lo malo es que nos podemos electrocutar si tocamos el agua. Hay que tener cuidadito con eso. Que nos da un chascarrazo y nos quedamos en el sitio. Cuidadito, ¿eh? Con los calambrazos. ¿Qué hay por aquí? Mira, más munición. Mucha munición de pistola me están dando, ¿eh? Aquí hay una escalera. A ver. Ah, hay que ir por la altura. Vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Uy, uy, cuidado que te caes. Dime que no se van a caer las tuberías. Por favor. No vas a caerte al agua y a caerte como una patata. Vale, quiero bajar aquí un momento. Porque aquí encima del camión habían cositas. Nada, son tonterías, pero bueno, al menos hay algo. Observar. Esa es la salida. Vale, hay que ir a ¿Cómo esa puerta. consigo ahí? Vaya petardazo da la electricidad, ¿eh? Me da un miedo a mí el tema de la electricidad, tío. ¿Por ahí habría que continuar? No. Es por aquí. Y nada más bajar me va a pegar un susto o algo, ya verás. Ahí hay una puerta de garaje. Y ahí hay otra. Esto me imagino que se podrá abrir dándole al botón, ¿no? Vale, ¿y esto a dónde tendremos que llevarlo? Me imagino que... ¿Aquí? Estoy observando un poco, ¿eh? Me tiene pinta de que ahí arriba hay como un saliente. Aquí va a haber un infectado, ya verás. Me va a dar un susto. Me lo espero, ¿eh? Por eso no me voy a asustar. Vale, pues no. Estoy tranquilo. Bien. Mira, pilla cosita. Un Intel SP 3300. Toma promoción. Vale, aquí podemos. Este es otro. Si yo no lo había dejado aquí, ¿no? Ah, me la ha empujado el. La persiana me la ha empujado. ¿Yo aquí puedo subir? No. Claro, mi pregunta es: ¿esto yo lo puedo tirar al agua? Me imagino que no, ¿no? Ah, pero mira, yo ahora puedo venir aquí. Aquí. ¡Ay! Vale, ya entiendo lo que tengo que hacer. ¡Hombre, Alex King! Eres un puto grande, tío. Te lo juro que te quiero mucho. Por cierto, Alex, sígueme mi nueva cuenta de Instagram, ¿no? Para estarte al tanto de cuando voy a hacer directo y esas cosillas. Me llamo igual, ¿eh? Negolas Killer. Vale. Esto hay que ponerlo aquí abajo.
y así esto ya no se bajará. Ya verás cómo es eso, ¿eh? Me juego lo que quieras. Me juego 20 euros ahora mismo. Buena la está, caballero, amante del arte carnal. Qué buenos mensajes me envías cada día, ¿eh? Motivante. Vale, cuidadito por aquí ahora, ¿eh? Que no me quiero caer y llevarme un sustito. Que me lo veo venir, que se va a caer algo de esto. Y me voy a asustar. Y ahí arriba no se puede subir. Hay como una barandilla. Pero no, no tiene pinta de que se pueda subir. Bueno. Vale, si me veis un poco manco y jugando, lo dicho. No me he puesto el mando, ¿vale? No encuentro el cable. Y no tengo el mando puesto. Entonces estoy jugando con tecla y ratón. A ver qué tal sale la cosa. Me he aprendido algunos controles, pero por ejemplo no voy a ser fluido jugando. Yo ando acá peleándome con los fantasmas, ya sabes dónde. Death Stranding, amigo, Death Stranding. Oye, ¿qué te pareció el final, tío? Que yo ya estaba aquí liado y no te pude preguntar. Me pareció una locura, tío. Yo ahora he buscado la película completa en YouTube y se lo he puesto a mi mujer para que lo vea conmigo por la noche, ¿sabes? Y le está flipando. Sí, os oigo. Escucha un chasqueador, ¿eh? Voy a sacar un... Vale. Voy a tirar un cote y los quemo. Entonces si les tiro un cóctel no me tienen por qué ver, ¿no? ¡Hostias! ¡Pero saca la pipa! ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía, macho! Me han acorralado en un momento. Ahorita ando construyendo las carreteras. Quiero ese platino sí o sí. Lo de las carreteras es la puta polla. Me parece lo más guapo que hay en el juego, tío. Cuando te sientes que la moto se te queda pillada en cualquier sitio y el puto coche igual, haces una carretera y vas a donde quieras, tío, es una locura esa sensación. Y sin gastar casi energía, pues al final no entendí nada. Se supone que acabé con todo y sigue lloviendo como dice la canción. No, pero tienes que entender que tú eres el niño de las visiones y que tu padre es el Clifford. Entonces, tu hermana y tu madre es la misma persona. Lo que pasa es que se dividieron. Una sí que envejece y la otra está como atrapada en la playa, que es la Amelie. ¿Sabes? La Amelie te coge cuando la otra... Bueno, es una fumada, pero tú eres el niño, tu padre es el Clifford, la Amelie es tu hermana y tu madre a la vez. ¿Sabes? Que no es ni tu madre ni tu hermana, porque tu padre y tu madre mueren. Creo que están todos muertos ya, ¿no? Por lo menos. ¿Alguien quiere una barbacoita? Ahí va todo, ¿eh? Churrasco, carne a la brasa. Tú eres el niño y tú de grande te vas cargando a ti mismo. No, la niña que tú llevas es otra totalmente diferente. Ella es la Lu, no tiene nada que ver contigo. Tú eres Sam, ella es Lu, ¿vale? A ti te mataron de pequeño, que es cuando te pegan el tiro, que tú estás con el Clifford y el niño cae al suelo. Y la vieja empieza a llorar. ¡Ah! Como diciendo, lo han matado. Y era el experimento, ¿sabes? Ahí es cuando la Amelie te lleva a la playa y te revive. Que es lo que se ve en los créditos todo el rato, de cómo ella te está reviviendo, qué tal, que no sé qué, no sé cuánto. Por eso tú eres un repatriado y cada vez que mueres, vuelves. Escucha un cristal ahí romperse. Creo que lo he pisado yo. Oye, los bichos estos no dan nada. No dan luz, los hijos de puta. No. Vale, derecha e izquierda. A ver, lo que he aprendido de este juego es que todos los caminos dan al mismo sitio. Pero vamos a intentar lootearlo a fondo.
Vale, es una botellita. Mira, aquí hay cositas. Tijeritas. Estamos llenos. ¿Podemos craftear algo? Mira, no hacemos esto. Lo que no tengo son cócteles. Putada, ¿eh? Vamos con la pipa en mano. En silencio. Esto parece como una de estas animales, ¿no? Son jaulas. Un veterinario o una tienda de animales, ¿no? Parece eso. Mira, más cositas por aquí. Necesito botellas para hacer cócteles molotov. Vale. Voy a darme una vuelta por aquí a ver si veo más cosas. X. Levanta la puerta para salir de la tienda de mascota. Vale, ya lo sé, pero quiero dar una vuelta, coño. A ver si me dejo algo. Esta botella... me deja cambiarlas por el ladrillo, pero no me deja cogerlas para... para hacer los cócteles molotov. Que en verdad es una tontería. Mira. Más cositas. Eso lo tengo lleno. ¿Podemos craftear alguna cosa más? Mira, me puedo hacer un botiquín. Necesito más alcohol. Pilla el papelín y vámonos. Vale, hay que levantar esta puerta, nos dice. Spamea. Ah, no, estoy dejando pulsado. Vamos. Pues al final sí que se nos guardó el progreso. Yo pensaba que nos iba a guardar. Ah, vale, estamos en esta parte ahora. Me acuerdo, me acuerdo. Oh, joder, ¿de dónde cojones salen? ¿Pero a dónde están yendo? ¿Vienen para mí? Si no estoy dando ruido. Ahora la electricidad... Vale, nosotros entramos por ahí, hemos dado toda la vuelta. Ahora en teoría la electricidad ya está abierta, entonces ya podemos darle al generador. No me habéis visto, así que no me toquéis los huevos. Dime que no vienen, por favor. No vienen. Vale, vale, vale. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Lo malo es que yo haga ruido aquí arriba y suban los cabrones. Entonces sí que me voy a asustar. Hay que mirar algo por aquí. Muy mal rollo, ¿no? Salto de fe. Pero yo para qué subo aquí. Allá vamos. Un pequeño saltito. Buah, valiente la niña, ¿eh? Se habrá enterado, ¿no? Te la has jugado, ¿eh? Eli. Que esté aquí, que esté aquí. Vamos. Tenemos botiquín. Pasaba a Joel. Ya te tengo. Oh yeah. ¿Lista? Lista. Ya te digo. ¿Estás de broma? Te lo dije. Espera, no los alertaré. Estamos como teniendo recuerdo. Pero mi pregunta es diferente supermercado, ¿verdad? No es el mismo. Bueno, supermercado, centro comercial. Sí, es diferente. Esta es la escena de los caballitos, ¿no? ¿Quieres probar? Sí, me quiero tuve caballito. El blanco no, yo quiero uno que sea marrón, como el Spiri. Solo me dejan este, me cago en la puta. Vale. Sí. ¿Estás preparada? ¿Qué está
estamos haciendo? Ah, una pregunta, King. Ya te has pasado el juego, ¿verdad? Ahora, ¿te acuerdas aquello que yo me quedé con la duda? Que ponía, espera para la reunión para nombrar al presidente o algo así, o a la presidenta. ¿Tú, como sigues jugando, te ha salido en algún momento esa misión? ¿Como para completarla? ¿O es lo que tú dices, que será para el 2 seguramente y era un troleo del Kojima? Respóndemelo solo para tenerlo en cuenta. Riley, ven aquí. Ah, sí, yo sigo igual. Vale, vale, vale. Vale, vale. Era esa mi duda, ¿eh? Por saber solo. Ah, qué bueno, un cafelito de buena mañana. Jugando a The Last of Us. ¿Qué más puedo pedirle yo a la vida? Es un troleo, no ha pasado nada. Qué hijos de puta. Que encima pone la presidenta, ¿sabes? Que en teoría la presidenta está muerta. ¿Cómo se llama la niña esta? No me acuerdo. La otra, la amiga. Acabo de subir. Lo dirá ahora, me imagino. Es que no me acuerdo, tío. ¡Vive! Para mí la verdad es que el juego aún no está bien optimizado, ¿eh? Bueno, aún después de todas las actualizaciones que le han metido, habrán arreglado bugs, habrán arreglado todo lo que tú quieras. Pero optimización aún sigue siendo una mierda, ¿eh? Pero mierda, mierda. ¿Cuántos lados tiene un círculo? ¿Qué es eso? Dos, dentro y fuera. Un libro de chistes. ¡Joder! ¡Tienes otro libro de chistes! ¿Qué dice un pistolero al entrar en una panadería? Pam, pam. Ese me lo sé. Pan, pan, pan. Típico. Es para ti. Típico. Pam, pam. Puede que vuelvas a ser mi... Estos son los chistes que va contando ella luego al Joel, ¿sabes? Y el Joel se queda en plan, madre mía, qué chistes más malos me cuentas, coño. Hoy me ha salido el café súper amargo. A mí me encanta así. Amargo, amargo. Que hagas así. Vale, ¿lista? Vale. Otro chiste. ¿Cuál es el animal que se mete en más líos? La mosca gau. ¡Ah! Hostia, me voy, vámonos, vámonos. No quiero escuchar más chistes. Vale. Voy a guardarlo. Sí, por favor. Guárdalo. Gracias por conseguirme esto. De nada. ¿Cómo se llamaba esta, tío? No me acuerdo. ¿Rose? No sé por qué me sale Rose. El fotomatón está encendido. Rose no es ni esto de coña. Hay que probarlo. ¿Eva? No, tampoco. ¿A dónde? Ah, para el fotomatón. Esta es la escena de la foto. Cayo, es que me quedé rayado en el juego. ¿Cómo funciona? Solo hay que seguir. Porque me pasé el juego y dije, hostia, a mí la escena esa no me ha salido. No, ¿sabes? Lo digo porque yo solo había visto la serie. Allá vamos. Temas. ¿Qué vas a elegir? Amor, amigos, molón. Primero molón. ¿Cuál es el aspecto cool? ¿Qué tiene ese de cool? Bueno, lleva gafas de sol y es un conejo. Venga. Me quedo con cool. Get ready. Vale, sonríe. Ponte chula. Así es cool. ¿Cuál? Dos, tres, tres. Como una. Algo chungo. Venga. Así, así, así. ¿Ahora cómo? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Oh, no! Pongamos cara fea. Venga, cara fea. Ahora, mofletitos. Cara aplastada. Venga, pongamos caras. Vale. ¿Cuál más? Así, la nariz. Vaya, está hecho. Vale. Ah, ahí estamos. Vale, ahora quiero más. De amor. ¿Amor? ¿Intentas camelarme? Sí, es que sea amor. Amor cine luego. Y ahí hacemos cositas. Vale, sonríe. El 2. Cerca, cerca. Cerca y se aleja, ¿sabes? Orejas de conejita. Algo chungo. Pero a ver, ¿no hemos dicho de enamorado? Hemos dicho de enamorado y se me hace caras feas, ¿sabes? Vale. A ver, ¿me estáis vacilando? Al 3. Pez globo, pez globo. Venga, pongamos caras. Vale. El 2, el 2. Ponte sexy. Sale en corazoncito. ¡Qué sexy! Vaya, está hecho. Vale. Ya está, me vale.
¿Qué es? ¿Compartir en Facebook? Igual, imprime nuestras caras en un libro. Venga, va, sí. Introducir nombre de usuario. ¿Qué pongo? Escribe lo que sea. Escribe tu apellido, lo que sea. Ah, vale, digo, pensaba, sería la polla, sería la puta polla que te dejara poner tu Facebook y tu contraseña y que se subiera, ¿sabes? Sería la puta polla. Vale, pues back. Ahí no. No sé qué es el back. No hay conexión. Ah, vale, pues imprimir. ¿Qué se refiere? Danos unas fotos. Madre mía, no creo que esto vaya a funcionar. Lo sé. Volver a intentar. Ah, vale. ¿Qué? ¡Venga ya! ¡Coño! ¿Y si le das un golpe aquí arriba? No la hemos cargado. ¿Todas las fotos nunca van a salir? ¿Nunca voy a tener las fotos? Hemos roto. Yo también lo creo. Pues nada, nos hemos quedado sin fotos de recuerdo. Así que... Seguimos explorando. Y tanto. La vais a liar. Yo ya sé lo que va a pasar. Mira para casa. El turno de las 6 de la mañana comenzará en 10 minutos. Ah, que aún no son las 6 de la mañana. Señora, ¿por qué tiene que sonar así de imbécil? Lo sé, ¿verdad? Mira, así se hace. Atención. Fast Burger. El turno de las 6 de la mañana comenzará en 10 minutos. Vale, déjame intentarlo. El turno de las 6 de la mañana. Esta lo hace mejor, ¿eh? La hija de puta. Y la escalera mecánica funciona. Al administrador más cercano de cualquier signo de infección. A ver, sube, sube. ¿Me puedo quedar quieto y me suben sola? ¿Sí? ¡Qué guapo! Sí, ¡sube! Sería mucho mejor. ¡Sube, Antonia! Te llama Antonia, porque no me acuerdo cómo te llama. ¡Qué guapa esa tienda, ¿no? La tienda de maquinitas. Esta va a ser la miniatura. Ven, ponte al lado mío. Ven, Antonia. Vente para acá. Vamos a hacer aquí la foto, ven. Ven para acá, te estoy diciendo. ¡Hala! ¡No puede ser! Te lo dije. Quieta, 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 quieta. ¿Cómo era? Modo foto. Vale. Ahí, ahí, ahí. Espera. Vale, quiero... ¿Cómo me ponía en modo libre y me iba yo para donde quisiera? No. Vale, ahí. Esta es la centrada buena es esta. Vale, modo de cámara. Ahí. Campo de visión. Ahí. Profundidad de campo. Esto no me deja. Brillo, nitidez, saturación, fuera. Filtro. Bah, sí está guapa. Vale. F10. Espérate, ¿cómo se quita la... aquí? Y ahora F10. Tenemos foto. Perfecto. Tenemos fotica. A ver. Cuéntame algo aquí. ¿Podemos jugar a las maquinitas? Yo quiero que me saque un Charmander. Habrá alguna que funcione, ¿no? Digo yo. Ah, mira esta. No, no me digas que está rota. Está rota. Oh. Por un segundo pensé que... Hay una en la que se puede jugar. Seguro. ¿Puedes? ¿Cómo? Vale, ven aquí. ¿Están sudando o están mojas? Cierra. Imagino que es que están mojas porque ha llovido, ¿no? Vale. Sí, estaba lloviendo. Ahora me he acordado. Usa esto para moverte. Este es el puñetazo. Esta la patada y bloqueas con esto. Vale. Primero elige un personaje. Porque está con los ojos cerrados. Como la imparable esgrimidora de garras, a la par que guapísima Angel Knives.
Angel Knights. ¿Debería de imaginármela? ¿Qué ojos? Vale, perdona. Ella está en el extremo del Templo de las Sombras, una antigua y mística construcción en la que se celebraban los torneos de los inmortales. Tu rival, Black Fang, abandona el templo. Es el tipo blanco de músculos marcados y tres brazos. Quiere matarte. La música arranca y se coloca en posición de lucha. ¿Lista? Vamos. Venga. Ronda 1. Lucha. Round 1. Black Fang corre hacia ti. Lanza un puñetazo doble en tu dirección. ¡Salta! Ahí, ha fallado. Aterrizas tras él. ¡Pégale rápido en la espalda! ¿Cuál o qué? Le has dado un buen codazo. Vale. Y le quitas el 15% de su salud. Sí. Ah, vale, que no puedes jugar porque la máquina está rota. Se lo está imaginando. Atrás y bloqueo para contraatacar. Tienes que pulsarlos a la vez. Subes los codos justo cuando ejecuta su combo. Te echas para atrás, pero no sufres daño. El último bloqueo lo desequilibra. Puede recuperarse en cualquier momento. Replica rápido con un alzamiento celestial. Abajo, arriba, patada. Toma, toma. Vaya combo, ¿eh? Varios puñetazos para liberarte. Golpea, bloquea y patada para hacer una carga de filo. Tienes que pulsarlos a la vez. Bloquea. Lo tienes. Vale. Abajo, adelante, puñetazo para un movimiento especial. Sí, jódelo bien. ¿Pero cómo hago todo esto? Vale, vale. Perfecto. Vale. Buah, esos son muy difíciles. Vale. Los que son a la vez son muchos botones. Y es muy complicado, tío. Vale. Nah, estos son muy difíciles. Perfecto. Nah. A que me gana y todo. Va, le he dado, le he dado. No puedo, son muy difíciles estos, tío. Perfecto, me lo he cargado. Acaba con él. Le he hecho el fatality. La pantalla se oscurece. Las hojas de Angel Knives empiezan a brillar. Atraviesa su torso sin parar hasta arrancarle el corazón del pecho. Toma, Mortal Kombat, toma. Gira la pierna hacia atrás y le pega una patada voladora arrancándole la cabeza. Un geyser de sangre cubre toda la zona de juego. Oh, qué bonito. Es un ultra kill. Angel Knives, levanta los puños. Tú ganas. He ganado, coño. Bien, para la primera partida. ¿Y? Estaba bien. Te flipaba. Sí, un poco. Pero si no has jugado, hija mía. ¿Lo has oído? Oye. Cuidado. Deberíamos volver. Sí, ahí tendrías que haberle hecho caso. Tengo que volver. Antonia. Tienes mucho tiempo. Riley, tampoco tengo mucho más que hacer por aquí. Seguiremos donde lo dejamos. No puedo. Pues lo dejamos para otro día. Vale, luciérnaga, ¿cuándo? ¿A qué cuando dice que no va a volver? Quieren que me marche. ¿De dónde? De Boston. Me uniré a un grupo de otra ciudad. Les he pedido que me dejen aquí. Pero ya conoces a Marlene. Todo se lo toma a pecho. Es una prueba continua. Pasan mañana a recogerme. Vale. Pues adiós. ¿Eso es? ¿Y qué quieres que diga? No lo sé. ¿No tienes un consejo de amiga? ¿Qué quiere que te diga? Porque es hija mía. Consejo de amiga, me dices. ¿Por qué me has traído aquí? Quería verte. No, ¿por qué me has traído aquí? No lo sé. Yo tampoco. No lo sé. ¿Quiere que nos liemos? Pues nos liamos, ya está, pero dímelo. ¿Quieres un consejo? Vete. Vamos al fotomatón y nos liamos.
Venga, digamos adiós. Voy a escuchar la música esa. Riley. ¡Riley! Mierda. ¿Qué quieres, Blue? No puedes subirte aquí con el papá, que está jugando. Luego voy a jugar contigo. Pórtate bien. ¿Dónde coño se ha metido? ¿Riley? La va a liar, la Riley. Por Mongola. Bessy. ¿Cómo era la linterna? Que no veo nada. Bueno, sí que veo, en verdad. No vayamos a ser tan delicados. Vale. Pues sigue avanzada la puta Riley. Macho. Hola. ¿Qué cojones estás mirando? Y le pego un empujón al mariqui por todo su coño, ¿sabes? Es como un escaparate de... para mostrar los modelitos nuevos. Para septiembre. No lo sé. Ah, no, esto es para primavera. Otoño, ¿no? ¿Te vas a cabrear conmigo? Yo sí que estoy cabreada. ¿Cómo va, King? ¿Te faltan materiales o qué? Opinión? ¿Cuándo te ha importado lo que piense? Tú lo que haces es robarlo en los terminales, ¿no? Los materiales. Lo que es la cerámica, el metal y eso, ¿verdad? O te pones a farmearlo. Por el mapa. Un poco de las dos, ¿no? Un mix. Este día... Vaya ojos tienen, parecen canicas, ¿eh? ¿Te sientes culpable? Precioso. ¿Te lo preparo? Pues ya lo tienes. Debería estar escondida en la otra punta de la ciudad. ¿Esa tiene unos rasgos así como achinadito? Estoy muerta. No cruzo una ciudad sitiada por sentirme culpable, Ellie. Y sí, hay cosas que he hecho de las que no me siento orgullosa, pero... No es verdad que conteste, King, si está jugando y está ahí liado. Por cierto. Las pistolas de agua que tanto querías. Casi me matan por ellas. Sorpresa. No, lo que me falta es lugar para la carretera. ¿Lugar para la carretera? Ya conecté todo el segundo mapa. Voy a ir a la nieve, aunque creo que ahí... Aunque creo que ahí haya carretera. Creo... Espérate, es que me lo tapa una cosa que tengo aquí. Aunque no creo que ahí haya... Sí que hay carretera en la nieve. No hasta arriba de la nieve, pero sí que el último terminal que hay en la nieve... Te destruiré. Que es el... Bueno, el último. Se podría decir que es el primero, más que el último. El de la hermana de la mamá. Vas a acabar, Carlos. Creo que hasta ahí sí que llegan las carreteras. Pero por la nieve creo que no hay carretera. No vayas a lo fácil. Me suena que no, ¿eh? ¿Qué puedo disparar? Los fantasmas ya con las carreteras te pelan la de mía porque ni te alcanza, ya te digo. ¡Joder! ¡Te pillé! ¡No me jodas! ¡Joder! Cuidado. No hay escondite. ¡Joder! Me ha ganado, tío, papá. Toma, te acabo de joder. ¿Qué? Si ni me has rozado. Estás empapada. Vale. Cuenta hasta 5. Yo me escondo. ¿Y nos cazamos? Si recibo un disparo, pierde. Bien. Cierra los ojos. 1, 2. Yo le pegaría un pistolazo 3, ahí. 3, 4, 5. ¿Lista? ¿Dónde estás? Recarga la pipa a tope, por si acaso. Vale. Te he visto. Te gané. Ya viene el mapa. Falta toda la estación meteorológica y el médico. Vale. ¡Al lío! ¡King! Te deseo suerte con las carreteras. Lo que jode también es el tema de los cristales. Porque necesitas cristales quirales también. Y escasean, ¿sabes? Tienes que estar buscándolos por ahí. Matando peña, más que nada. 2,
3, 4, 5. Hora de morir. Renta dejarte atrapar cuando te salen EVs y pelearte con los bichos esos que te salen. Mira, ahí la tenemos corriendo, la perra. Mierda. Venga, moja. ¡Oh, vaya! Vaya lo que acabo de hacer, ¿has visto eso? Vale. Alguien debería quitarte esas chapas de militar. ¡Vaya! Ahora estás siendo borde. Ya está, juguemos otra vez. ¿Otra vez? Riley. Me encantaría pasarme el día así. Cristales quirales. Pero tienes que... Casi 40k. Las medusitas te sueltan un chingo. Ah, pues mira, eso no lo sabía yo. Eso no lo sabía yo. Vale, vale, vale. Casi 40k, entonces con eso ya vas despreocupado. La cerámica, entonces lo más complicado, porque el metal lo regalan. Supongo. Venga, deja que coja la mochila. Oye. Seré un poco estúpida, pero... iba en serio. No sé cuánto dura el DLC este, que durará unas 2 horitas y media. Debe o 3 ser. A lo mejor. Llevas mucho queriendo hacerlo. No sé. Siempre, así que... no voy a pararte. Pues solo tú puedes. El camión traigo como 10k de cerámica y otro chingazo de metales. Hijo de puta, yo no sé dónde sacar los metales, cabrón. Hay los materiales. Estaré bien. Y tú también. Y nos volveremos a ver. Traigo el camión hasta la madre de fierro. Pero el grande, ¿no? El que tiene las 3 baterías. Ese es el mejor. Tiene una capacidad. Es brutal la capacidad que tiene ese camión. No me servirán de mucho. Oye. ¿Cómo notas, King, el micrófono? En plan, mi voz cuando hablo. ¿Qué? Cuando yo a veces me veo mis directos resubidos en YouTube, no me escucho la voz bien, bien, bien como debería escucharse. Creo que tengo que configurarlo mejor. ¿Qué tiene? O sea que no sé qué más meterle en la configuración del OBS al micrófono. A ver, que un micrófono de 60 euros. No es lo mismo que uno de 400, de 500, de 1000 euros, ¿sabes? ¿Qué haces? No, uno que parece tráiler. Ah, sí, ese camión yo no lo he visto, tío. No lo he visto. Sí. Espero que no tenga copyright. Si no, te voy a dar una hostia. Sí, 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 sí. Se escucha fuerte y claro. ¡Vamos! Esto es muy de los Guardianes de la Galaxia, ¿eh? Temazo. Yes, ya está, aquí se les va a liar. Toma. Momento, Kiss. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? No te vayas. Nada, coño, que se me secan los labios. Esas son las chapas que luego vamos buscando nosotros por ahí, por el juego. Y no sé, y lo peor es que aquí no se iba a ir, ¿eh? Uy, que se calienta la cosa, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado, Miguel! Vale, el perro se ha tirado un peo, qué peste huele. Lo tengo aquí debajo, tumbado. Se ha tirado un peo, me sube para arriba. ¡Qué peste, macho! ¡Blue, tío! Pero no creo que a Marlene le guste. Estás cagado por lo menos. Buah, pero es que hay más de uno, que es lo peor. Yo pensaba que era solo uno, ¿eh? Pero es que han llegado en plan oleada a la Guerra Mundial Z, ¿eh? Nada, los que estoy preguntando por qué huele así y estoy todo rayado es porque el perro se ha tirado un peo. Lo tengo aquí debajo tumbado y se ha tirado un yufo. Me va a matar. ¿Se ha escuchado un tiro? ¿Pero es el Joel? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que te has venido arriba. Thank you.
Ni de coña creo que ha sido el Joel. Pipa en mano, por si acaso. ¿Cómo es la linterna? ¿Cómo se saca la puta linterna? A ver. Opciones. Controles. Ver controles. Linterna a la T. Vale. Ahora mejor. Vale, cuidadito por aquí. Aquí abajo no hay nada. Ahí tampoco. Voy a ir un momento al lavabo, ¿vale, chavales? Un segundito. Lo voy a dejar por aquí y ahora vengo. One second, ¿vale? Ya estoy aquí, mi niño. Tengo que hacer aguas menores. Aguas menores. Escúchame. Por cierto, ahora que me he acordado, mientras estaba ahí en el lado, me ha venido la lucidez. Voy a empezar próximamente. Ahora estoy con el Grounded liado. Voy a estar un par de semanitas. No sé cuánto tiempo vamos a tardar en pasárnoslo con mi colega Agoba. Pero después, lo más seguro es que empiece Skyrim, ¿vale? Skyrim. Entonces, la pregunta. Si sabéis mods buenos, lo que sea, tanto en los comentarios, en cualquier sitio donde veáis este momento que os estoy pidiendo esto, ya sea TikTok, Instagram, donde sea, me vendría bien que pusieseis mods, plan, que recomendéis para que se vea mejor el juego, para que optimice mejor el juego, todas esas cosas, ¿vale? También en el Discord hay un apartado que se llama mods. Ahí podéis poner lo que queráis. Me paséis mods de mierda, cabrones. Tengo unos pocos ya metidos, pero seguramente se me esté pasando alguno, porque es la primera vez que voy a jugar a Skyrim en mi vida. ¡Corred! ¿Cómo? ¿Es como no era el Joel? Tío, qué guapo el arco. Se lo voy a quitar. ¡Mierda! ¡Me cago en la puta! Tranquilidad. Momento arco, ¿eh? ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿A quién coño le importan ese viejo y la cría? Cuanto antes les encontremos, antes saldremos. Comprueba que la zona esté despejada. ¡Esa mocosa no nos pagará! ¡Ah, que solo tengo una flecha!
Vale. Hay uno. ¿Dónde coño estás? Eso digo yo. ¿Dónde estás tú, cabrón? Venga, ahora va y se lo cuenta a tu colega. Joder, puta. ¿Algo por aquí para lootear? Al Skyrim trae un chingo de mods. Ahí vas a dejar la mitad de tu vida. Es largo, ¿no? El juego, me imagino. Tiene pinta de tener un montón de horas para poder jugarlo. A ver, me da miedo. Me da miedo. Porque, por ejemplo, el Death Stranding me ha gustado mucho. Pero había un punto en el que ya pensaba, por favor, ¿cuánto le queda al juego, sabes? Y no quiero que me pase eso con el Skyrim. Entonces me da miedo que llegue un punto en el que me canse y lo deje a media. No sé si me explico. En plan, que me tiene que enganchar mucho un juego para que no me canse, que dure muchas horas, ¿sabes lo que te digo? No soy como tú, King, que me puedo pasar un juego en platino, todos los detalles, echarle horas. No sé por qué los juegos siempre a veces me los tomo como un speedrun. A tope, a tope, a tope. Que luego soy el típico que me miro cada rincón, ¿eh? Para lootearlo todo y explorarlo todo. Pero siempre me cansa lo del tema de las misiones secundarias. Y más en los mundos abiertos, ¿sabes? Por ejemplo, en el Death Stranding estaban los encargos estos opcionales, que son como misiones secundarias. Creo que he hecho uno o dos contados, ¿eh? Y mira qué hay, ¿eh? Es para que te hagas una idea de lo que te quiero decir. Me imagino que el Skyrim más de lo mismo. Tendrá sus misiones principales, pero tendrá 200 millones de misiones secundarias. Lo típico que te encuentras un tío por ahí, ayuda, no sé qué, me pasa no sé qué. Como el Red Dead, tío, es otro juego que me lo quiero pasar, pero tengo el mismo miedo. Es tan inmenso, tan mundo abierto que me agobiaría un poquito, ¿sabes? Flecha, flecha, esto es lo que yo quiero. Voy a abusar de la flecha, ¿eh? Porque en todos los putos juegos así de este estilo, supervivencia y esas cosas, el arco es de mis armas favoritas, tío. Vale. ¿Dónde tengo el arco? En el 2. Vale, es por aquí. ¿Para más, hijos de puta? Si me dan más flechas, me imagino que sí. Vale, alcohol. Voy a hacerme cócteles molotov que no tengo. Pilla esto. ¿Y qué más podemos hacer? Nada. Vale. Sácame el arquito y por aquí ya no tenemos nada más. Vamos al lío. Seguimos con la aventura. X. Vale. Hay como un rastro por aquí. No sé si es sangre o no sé qué mierda, ¿eh? Pero no encontramos con un infectado. ¿Dónde? Uf. Por favor, no te levantes. Escucho chasqueadores. Yo le metí casi 600 horas al Skyrim y me quedaron muchas cosas por hacer. Uf. Veis que eso es lo que me da miedo, tío. No sé si estoy preparado para un juego así, ¿eh? Aquí dentro hace mucho frío. No sé si estoy preparado para un juego así. Pero, séme sincero, 600 horas pasándotelo solo misiones principales, o hiciste un poco el cabra de me voy a dar una vuelta por los caminos, me voy a explorar el bosque, me voy a ver qué me encuentro por ahí, voy a ir allí a que hay una misión secundaria. Me imagino que habrás hecho mucho eso, ¿verdad? Es que también tengo esa duda. No sé cómo es el estilo de mundo del Skyrim. En plan, te pasas una misión principal y te sale la siguiente. Te la pasas y te sale la siguiente. O es en plan ir explorando tú y te vas encontrando con el panorama. La grabación es muy larga. Mucho texto. ¿Algo más tienes tú por aquí, compi? ¿Nada? Pues venga. Espero que no te levantes. Es que me veo venir. Que me va a aparecer un hijo de puta aquí dentro. ¿Lo habéis comprobado? ¿Qué creen a estos tíos?
Oigo infectados. Mierda, abajo. Esperad a los otros. Les estoy jodiendo. Para que vayan a por ella. Pringaos. Para la linterna, para que no me vean. Y ahora yo aprovecho el bug. Recarga. Aprovecha el bug. Súbete aquí. Tranquilito. Esperemos a ver lo que pasa. Vamos a ver cómo lo limpian. Vale. Me queda uno. Mierda. Uf, listo. En el último momento, ¿eh? Te la llevo puesta, ¿eh? Me he quedado sin balas de pipa, ¿eh? Mierda. Sí, yo soy de esos que exploran cada rincón, aunque vas haciendo misiones y te salen más y más. La historia también es larga. Vale, pero puedes ir solo a la historia principal, ¿no? Es lo que me quiero referir. Esto es munición, déjame cogerla, coño. Vale. Te tienes que agachar, ¿sabes? Para que te deje coger la puta munición. Mira, aquí hay más cositas. Papel. Vale, por ahí no hay nada. Aquí hay algo más. ¿Había algo más por aquí? Sí. Vale. A ver, ¿qué más podemos craftearnos? Una bomba de lata. Perfecto. El papel no me deja llevármelo, estoy lleno. Pero no tires esto, coño. Uf, casi la lío, ¿eh? Tirando el explosivo al suelo. No me he muerto de milagro por haberlo activado. A ver si veo más cositas por aquí para lootear. Vale, por aquí está bastante limpio. Mira, más flechitas. Perfecto. Va a ir en modo sigilo. Vamos a ir con el arco en la mano. Afirmatorio. Pero si necesitas hacer algunas secundarias para eso de las armas y niveles. Vale, vale, vale. En plan, que recomiendas hacer algunas misiones secundarias para sacar armitas mejores y cositas y subir de... Vale, sí, como para farmear cositas y farmear niveles. Entiendo, te entiendo. Un poco lo que le pasaba al WoW. ¿Qué? Skyrim se podría decir que es un MMO, ¿no? Vale. Trepa hasta la abertura. ¿Va a haber hijos de puta aquí fuera? Me imagino que no, porque si no hubiesen venido por el ruido. Hubiesen escuchado los tiros que hemos liado adentro y los gritos y hubiesen venido por pata. Vale, está limpito, está limpito. Oye, Alex, tengo una pregunta. Una pregunta, me da curiosidad. ¿Por qué estás aquí? ¿Te mola cómo hablo? ¿Te mola mi manera de hacer directo? ¿Te mola mi manera de jugar? Mi manera de jugar lo dudo, porque como no me ves, porque estás tú jugando a tus cosas y me contestas cuando te pregunto cosas, es por saber, ¿eh? Me hace ilusión, ya que te tengo aquí todos los días. Y más una persona de tu nivel. Vamos a sacar la linternita ya, ¿no? Vale, aquí dentro van a haber hijos de puta seguro. Pero seguro. Eso es infectado seguro. ¿Qué
Están dentro de esto, ¿verdad? Vale, vamos a hacer la táctica del ladrillo. Y el cóctel. Vale, cuidado. ¡Hostia! Vale, y ahora cuidado que tengo gente ahí al fondo, ¿eh? Cuidadito. No, solo que me gusta apoyar, sea con mi presencia, y que no se sienta solo streamer, porque yo sé lo que se siente. Qué bonito, tío. Vamos, que te importa una mierda, ¿no? Solo quiere apoyar. Es coña, ¿eh? El sistema apuntado no me gusta nada, tío. Por mucho que estés con el PC, es súper difícil. Está seca, a por ella. Cúbreme, voy a avanzar. Estoy seco. Me cago en... Me ha matado, tío. No se agacha, me cago en su puta madre. Ah, vale, vale, vale. Venga. Lo hemos hecho muy mal, ¿eh? Esta vez. No sabía que había gente, pensaba que solo había infectado. Otra vez están vivos, tío. Vale, pues hay que intentar hacer una cosa entonces. Intentar juntar a los infectados con los hijos de puta y hacer como antes, que se maten entre ellos. Vale, esa es la misión. Vamos a tirar entonces un ladrillo. Podemos tirar una granada. A lo mejor por la cara me los he cargado a todos, ¿eh? Liquidados. Busquemos al abuelo. Vale. Espérate. Tírame. Un explosivo. Ahí. Y voy a tirar. ¿Has oído eso? A ver si va alguien. Buah, se la ha comido, ¿eh? Está por aquí. Y el otro está ahí al fondo. Joder, de puta. Vale, se ha escondido ahí. Vale, perfecto. Limpio. No me dejas coger la flecha, cabrón. Vale, botellita. Mira, flecha. Perfecto. Vamos a mirar por aquí dentro primero. Linternita, que no veo nada. Vale, por aquí por ahora parece estar limpio. Hay más gente allí, ¿eh? Vale, cuidado. ¿Podemos craftear algo? Mira, un coctelillo. Queda uno, parece solo, ¿eh? Parece que está solo.
Perfecto. Ahí. Eso es. Perfecto. Vale, ahora vamos a donde hemos matado a todo aquello. A ver si hay algo dropeado en el suelo. Me lío con los cristales porque brillan. Mira, más flechitas. Y más flechitas. Pues podemos usar más el arco entonces. Que el arco a veces se me olvida que hay que tensarlo mucho. Y disparo. Y le estoy apuntando a la cabeza y le doy en el pie, ¿sabes? Hace poco estuve en el stream de un señor que estaba jugando Code Vein. Le pasaba todos los mapas corriendo y al llegar a los bosses se ponía a buscar gente que le ayudara a matar al boss. Hostia, es buena estrategia, ¿eh? Claro, imagino que se unían, ¿no? A la partida cuando llegaba el boss y se lo hacía. Es como un speedrun. El problema es que duraba hasta 40 minutos ahí parado esperando ayuda. Hostia puta, tío. Ah, está complicado eso, ¿eh? Claro, si esa es tu estrategia para hacer eso y tienes poca gente, eso es una putada. Es una putada. Como si yo me quedo pillado en una parte del juego, ¿vale? Imagínate que estoy en directo y me quedo pillado en una parte del juego. Y pregunto, hostia, ¿cómo se sale de aquí? No sé qué. Y no hay nadie en el chat. Y tengo que esperar a que alguien se meta y luego que sepa cómo pasar ese punto, ¿sabes? Llegaba alguien a ayudarle y él se escondía para que el ayudante lo matara. está guapo, tío. Buena estrategia, pero lo que tú dices, hay momentos que tienes que esperar a que el que se una sepa matarlo y tal, ¿sabes? Mira, más flechitas. De lujo. Y continuamos, para arriba. Saca el arquito. Mataba al ayudante y a esperar otros 40 minutos. Hostia, puto tío. Buena mecánica de juego. Vale, ahí tenemos una persiana y imagino que será el camino principal. Pero vamos a mirar un poquito por aquí a ver si nos dejamos algo. Mira, aquí hay esto, esto también. Por aquí no parece que haya nada. Vista, sí, levanta la puerta de la persiana. Vale, y nada más por aquí. Esto es como un set de grabación, ¿no? Sí. Mira, ahí hay algo también. La tela, ¿no? Sí. Vamos a hacernos... nada. Entonces yo le comenté, oye, vamos adelante. Tú puedes vencerlo sin la ayuda de nadie. Ya mucha gente lo ha derrotado. Y tú puedes hacerlo también. Correcto, correcto. Venga, ábreme la puerta. Y para adentro. No sé por qué me duele mucho el estómago hoy, tío. Vale, cuidadito. Ah, estamos donde el principio ahora. Aquí es donde empezamos. Vale. Entramos por la farmacia. Si no me equivoco era... era una de esas dos, ¿no? Creo. En teoría tengo que bajar para abajo ya. Me imagino. Por donde he venido. Lo que pasa es que ahora habrá cabrones esperándome en la entrada, seguro. ¿Ves? Lo sabía. Van a cogerlo. Tengo que hacer algo. Rápido. Vale. Sí, tienes que hacer algo. Bien, 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 bien. La están liando ahí abajo, ¿eh? ¿Desde aquí llego con el arco? ¿Lo has visto? Por ahí. Sí, está empezando. Vale. Ese no le he dado. Hay otro ahí. Cuidado. Vale, ven, cúbrete aquí. Pilla cobertura.
Va a venir por aquí el hijo de puta, seguro. ¡No! ¡Recarga, coño! Vale. Saca el arco. ¡Cúbreme, voy a avanzar! Vale. Cuidado, ¿eh? Ahora leo un momento el chat, dame un segundito. No sé cuántos quedan, pero cuidadito. Necesito echarme un botiquín, ¿eh? Mira, me puedo hacer un explosivo. Espera, ¿eh? ¿Dónde está el botiquín? Vale. Le dije, oye, tienes gente viéndote jugar. Y él empezó a decir que él era cantante de rap, que ya tenía varios temas grabados en YouTube y así se la pasaba diciendo cosas. Entonces le dije, bueno, mucha suerte en tu stream. Yo vine a verte jugar, pero creo que no estás de humor. Y encima le llamas pendejo a la gente que viene a ayudarte. Suerte con tu canal, pero yo me retiro. Encima, ¿sabes? Encima gente arrogante a la que vas a ayudar y te dice eso, ¿sabes? ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué tal allá en la peluquería? Muy bien. Lo que pasa es que 13 pavos duelen, tío. Bien. Mierda, me ha matado el caballo. ¿Ves? Por enrollar mal el chat, hijo de puta. Cabrones. Ah, tendré que volverlo a matar, a todos seguro. Bien, pero lo dicho, tío, 13 pavos duele. Y aparte que me puse chorreando, tío. Tuve que aparcar a tomar por el culo e ir corriendo. Que encima me empezó a dar el asma. Mierda. ¿Intentas jugar conmigo? Joder, la caída que tiene el arco. Venga, hombre. Va por culo, hijo de puta. Y su respuesta fue: ¿pero quién te crees, puto subnormal? ¿Estás tonto o qué? Dejar de seguir a un artista es de tontos. ¿No sabes que gracias a nosotros, los músicos y cantantes, ustedes viven más de 30 años y deberían agradecernos de quién? Madre mía. Qué asco de peña, macho. Qué asco de peña. ¿Y cuánta gente lo estaba viendo? Seguramente que luego no tenía a nadie. Bueno, a lo mejor ahora me dice, pues tenía 500 personas o 1000. Encima son hijos de puta que tienen suerte, ¿sabes? Qué asco de peña. Hay de todo en el mundo, ¿eh? Hay gente súper agradecida y hay gente que no agradece nada. Yo le agradezco porque a mí esto me encanta. Yo estoy aquí pasándomelo bien. Y si hay alguien aquí viéndome y también se lo pasa bien, pues de puta madre. Pero que yo no vivo para esto, ¿eh? Yo tengo mi trabajo, mis cosas, y esto es como un hobby que me ayuda a pasármelo bien y a desinhibirme del día. ¡Que os jodan! Muy bien. ¿Queréis jugar? Vale, cuidadito, ¿eh? Pues adelante. ¡Joder! ¡Uy! ¡Que me rodean! Cuidado. Si no tengo munición. Bajo la escalera. Cúbreme. Suena como un infectado. Cabrón. ¡Hostias! Voy a avanzar. Te cubro. Sómate, cabrón, que te la vas a llevar puesta. Y la fallo, Melo. Vale. Me están rodeando, ¿eh? Vale, tenemos arma. Con una bala, pero la tenemos. Me tengo que echar el botiquín.
Ahí vienen a por mí encima, ¿no te jode? Vale, no me han visto, no me han visto, no me han visto, ¿eh? Vale, one second. Voy a leer un momentillo, ¿eh? Y su respuesta... Eso ya lo he leído. Éramos cuatro y todos se fueron. Yo le dije con todo respeto, pero esa música de rap para mí es una porquería. Respeto a la gente que le gusta, pero yo prefiero música, canciones y cantantes con arte. Pero me da gusto que estés abriendo paso en la música. Vas a llegar lejos, ya verás. Eso lo dijiste tú a él. En plan ironía, ¿no? Me imagino que lejos no va a llegar. No voy a hacer nada de ruido. Venga, hijo de puta. ¿Qué os ha pasado? ¿Se han venido los infectados? ¿Y se están jodiendo? Os lo merecéis, hijos de puta. Os venir a matar a una niña, ¿no da vergüenza? A ver, que yo soy una hija de puta, también te lo digo, ¿eh? Mira, dame un botiquín que no me quedan. Cuidadito porque se está liando, ¿eh? Tiene pinta de que hay bastante infectado. Vale. Uno menos. ¿Podemos irnos ya? Vale. No me puedo ir aún. ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarlo a todos? ¿Pero aún no he acabado con la peña o cómo va la cosa? A ver, tírame un ladrillo aquí. Vale, sí, sí que queda gente. Lo que no sé si arriba o abajo. Lo he escuchado como aquí arriba, ¿no? Ah, mira, está ahí. Venga, tonto. Me respondió un montón de mierda. Pero ¿quién te crees para decir que si mi música es porquería? Que no se le ocurra darme ya una mejor sorpresa. Le dije mucha suerte, amigo. Cuídate mucho. Amigos, y que Dios te bendiga. ¿Sí? Venga, me voy. Que mi caballo me está esperando, que no le ha dado de comer esta mañana. No le he dado su desayuno. Me manda un susurro diciéndome, ¿ha pasado algo, amigo? Y ya no le contesté nada. Qué triste, tío. Vamos, hay que correr. ¿Y nuestras mochilas? ¡Que les den a las mochilas! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Hostias! ¿Para dónde? Por aquí, por aquí, por aquí. La verja, ayúdame con ella. Vale, levanta. Vamos, 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 que viene. Qué tensión cuando alguien me persigue, tío, lo odio, ¿eh? Algo para levantarlo. Cuando algo me persigue, lo odio. El carro, el carro, el carro. Que voy, que voy. Toma. ¡Pero levanta! ¡Vale! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Hombre, yo sacaría el carro ahora, ¿no? ¿Por qué? ¡Ay, que vienen! ¡Que están ahí! ¡Oh, mierda! ¡Hay muchos! ¡Eli, sigues ahí! ¡Sí, estoy detrás! ¡Sigue corriendo! ¡Hostia! Levanta, coño. Pero dale la cabeza, coño. No veas. Vale. Se ha desfogado ahí. Por las escaleras. Las vigas. Esa es nuestra salida. Corre. Mierda, hay más. Infectados. Los tenemos detrás. Por aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero se ha corrido! Relajación, ¿vale? Por las escaleras. Vale, vamos. Las vigas. Esa es nuestra salida. Hay que girar rápido a la derecha, ¿vale? Si no, nos comen. Corre, 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 corre. ¡Los tenemos, vale, detrás! ¡Por aquí! ¡Síganme!
¡Salta! ¿Cómo salta más rápido que ella, hija de puta? ¡Eli! ¡Estoy bien, tú! Ahí hay más. Pero cuánta. No me lo puedo creer. Ya estamos otra vez con lo mismo, tío. Otra vez se ha crasheado, tío. Otra vez. Después de todas las actualizaciones que le han metido y se sigue crasheando, tío. Esto, ¿qué mierda han arreglado? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Mira, como otra vez no pueda pasarme el juego, tío, me voy a cabrear un montón, ¿eh? Pero un montón. Errores, errores y errores. Qué triste, tío. Me parece súper triste. Ah, Riley se llamaba, coño. Ahora me he acordado. No era Antonia. Antonia, se lo he puesto yo. Esto es súper triste, tío. Esperemos que se haya guardado por el punto de control, también te lo digo. Continuar. A ver. Ahora esperar esto que cargue. Qué mal, macho. Qué agobio del juego, tío. A ver, al menos esta talla ha tardado 1 hora y 36 minutos en que se pete, tío. Pero es que manda cojones. 30 gigas de actualización y aún sigue crasheándose el juego, tío. ¿En qué tengo que jugar para que no me pasen estas cosas? ¿En un ordenador de la NASA o cómo va la cosa? Que da igual en qué resolución lo pongas, en qué ordenador juegues, se te va a crashear igual. Se están Espera. Acercando. Vale, vamos a ver si hay suerte y no se peta ahora. ¡Eli! Estoy bien, tú Vale, sigue. Parece que ha aguantado ahora. ¡Hay una ventana abierta! ¡No! ¡Casi hemos salido! ¡Cuidado! Que te caes, coño. ¿Por qué no subes? Hostias. Ha tenido que hacer polvo, eh. Cuidado, 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 cuidado. Ha bajado, ayudarme la jodida. ¿Qué pasa, perro, con el DLC? Sí, porque la primera vez se me quedó súper pillado, tío. No paraba de crashearse y estaba roto el juego, tío. Pero bueno, que se me acaba de crashear, no sé si lo has visto. Aún actualizándole las 30 y pico gigas de actualización. Guau, vaya kill guapa ahí. Toma por culo. Aún se sigue petando y sigue fallando, tío. Me parece súper triste, tío. Está claro. Acabo de llegar. ¿Al directo, dice? Vale, vale. Tú no te has dado cuenta. Le han mordido. Tu brazo. Bueno. Somos inmunes, no pasa nada. No. Pero ella no. Anda. Ella ahí no lo sabía. Ya lo sé. Aquí pensaban que iban a morir las dos. Pero qué pena tiene que dar cuando ves que muere ella y tú no sabes. Ese trauma tiene que ser heavy. Lo he hecho antes. Soy una experta. A ver si me paso ya el puto juego este y lo puedo visitar ya de una puta vez. Es que es heavy las actualizaciones que le están metiendo. De 20 gigas, de 30 gigas. No sé qué mierda están arreglando. Porque optimización sigue yendo como el culo. Se sigue crasheando. No entiendo. Normal, si está reventado. Sí, sí. Está roto el juego, pero roto, roto, ¿eh? Joselillo, ¿sabes qué juego voy a empezarme dentro de poco? ¿Qué vamos a hacer? Skyrim. Lo tienes que conocer por cojones. Por cierto, si te sabes algún mod guapo, pásamelo por privado. Que no tengo ni puta idea. Le he metido algunos porque me he tragado algún vídeo. Skyrim es espectacular, ya lo sé ya. Pasa que me ha dicho un colega, tío, que se tiró 600 horas para pasárselo, ¿eh? Y dejándose muchas cosas. Esta no me gusta mucho. Yo me lo pasé sin mod. Ya, pero es que lo he visto sin mods y... Es durillo, ¿eh?
vivos. Es durillo. Más que nada le he metido mods para que se vea un poquito mejor, para que lo optimice. Ya, es brutal la de contenido que tiene, lo sé. Ya deberíamos haber muerto de mil formas. Y hay mil formas de morir antes de mañana. Este vapor me quema la garganta, tío. Y eso que es sin nicotina. Le meto nicotina y entonces me ahogo aquí. Yo me lo pasé en su día ya. De salida, hace 10 años, 11, ¿no? O 12 por lo menos ya que salió. Eso es nuestro. Y no quiero perderlo. No sé, ¿y yo? ¿Para cuándo un wipeito de Rust? Tú y yo. Un dúo, solitos, tú y yo. Cara a cara. Face to face. Ponernos poéticas y perder la cabeza. Y se ríe. ¿Cuál es la opción 3? Pues hay que mirarlo, sí. Lo siento. ¿Se escucha ruido de fondo? Que está mi tío en el garaje con una máquina, porque se ha comprado una furgoneta y la está camperizando. Y hace un ruido que no veas, pero no sé si se escucha en el directo. A ver. Sí, se tiene que estar escuchando por WoW, porque yo lo escucho que flipa. Han metido un edificio nuevo, si se escucha un poco. ¿Ves? ¿Ya me lo he pasado? ¿No lo hemos podido pasar tranquilamente? ¡Oh, qué alegría! Solo se ha crasheado una vez, menos mal. Vale. Pues ya está, podemos dar por finalizado The Last of Us, que no veas los dolores de cabeza que me ha dado el puto juego. Por cierto, José, Death Stranding, un juegazo, ¿eh? Recomendado 100%, tío. Sí, lo que han metido es lo del búnker ese con la bomba esa como nuclear, ¿no? Que hay como unos nuevos NPC. Y el wipe está como en un ordenador los 30 días que dura. Me imagino que y hay cazas, ¿no? También. He visto algo. Hay que probarlo. Los cazas salen al final del wipe solo. Vale. Bueno, voy a poder pilotarlo. Imagínate pilotar un caza en el Rust. A los GTA, ¿sabes? Guerra ahí en el puto cielo con los cazas. Pasa que estaría muy roto. Imagínate con el cáncer empezar a dispararle a la peña en el suelo, tío. Aquí me pierdo algo. En plan, ¿hay alguna escena post-crédito que tenga que mirar o algo? O sin más. Ya me lo he cajado, ¿no? No te acuerdas. No sé si Alex, ¿tú te has pasado el de Last of Us? ¿Sabes si aquí hay alguna escena o algo? Bueno, me lo voy a tragar hasta el final. Como petardea, ¿no? La canción. Tengo que mirar a ver si hay algún emulador para poder pasarme el 2 en PC. ¿Sabes? Algún emulador y descargármelo de forma no legal. Porque no creo que hagan el 2 para PC. No creo que hagan un puerto. Tal y como ha salido este, negativo, ya no hay nada. Solo letras y más letras. Vale. ¿Alguna manera de saltar esto? Ah, mira, sí. Salir al menú principal. Sí. Perfecto, mis niños. Pues lo tenemos listos. Listo. Churri, me voy a darle un poco al Albion. Esta noche tómate un cubatito a mi salud. Ya te digo. Hoy, cumpleañito feliz. No me lo sabes, ¿eh? Me bebes cubatilla esta noche. Voy a mandar una fotito cuando me esté bebiendo un cubatita. Pero bueno, que hay que quedar, ¿eh? Tenemos que vernos tú y yo un día. Echarnos un par de cervecitas. Sí, va la Marina. Viene para acá. Hay que quedar tú y yo un día. Irnos a comer o a cenar y echarnos una cervecita y hablar un poquito de la vida. ¿Vale? Pues bueno, mis niños, Joselillo, dale al Albion, pásatelo bien. King, un besito. Gracias por estar aquí, como siempre. Eres un grande. Y a los que estéis por aquí, os hayáis pasado, espero que os lo hayáis pasado bien. Damos por finalizado ya The Last of Us. Ya puedo desinstalarlo tranquilamente. Y ¿qué más?
recordar lo de YouTube, ¿vale? Suscribíos, activad la campanita, darle muchos likes y comentar, tío, comentar cositas, ¿vale? Lo dicho de los mods del Skyrim, cualquier cosita, ¿vale? Un besico a todos y... ¡que os den por culo!